Sí, el motivo de mis declaraciones en este momento es precisamente para que me desliguen de cualquier hecho o actuación, tanto de Rafaelito como de Califa. Yo no soy parte de este problema, yo no soy parte de este proceso. Simplemente Rafaelito es tío de un hijo mío, de mi hijo. ¿Qué fue lo que usted ha escuchado con relación a este caso? Mira, es una riña que viene de ya de 3 años. En el 2014, Rafaelito fue víctima de una golpiza que le propinó Califa, junto con 3 o 4 amigos más, se encontraban en Careta VIP. De ahí le sustrajeron la cartera a Rafaelito, luego supuestamente se verificó y se confirmó que fue Califa y lo que le acompañaban. Luego la seguridad de Careta VIP sacó a Califa y a los demás, y ellos le esperaron, le hicieron tiempo, le esperaron afuera, lo agredieron, lo dejaron en el pavimento del Tiger Market, de la bomba, prácticamente como muerto. Se llevaron a Rafaelito hacia el hospital Dr. Luis Manuel Morillo King. Ellos van hasta allí a ver si está vivo o está muerto. Entonces ahí es que la policía lo apresa a Califa y a otra persona más que se vio involucrada en esa situación. ¿Usted espera que llegue esta situación? Bueno, yo lo que espero es que le busque un bajadero, tanto sea la justicia, sea ellos dos, en el ánimo de hablar, porque lo que yo entiendo es que tanto Rafaelito como su familia en aquel momento se vieron burlados, porque ni el juez ni nadie le impuso una medida sancionando ese hecho, que lo dejaron prácticamente, hubo una tentativa de homicidio y lamentablemente no se le castigó como se debió de castigar. Prácticamente se burlaron de él y de su familia. El entonces, quien estaba como director del DOSA, el padre, no recuerdo el nombre, que no es el que está ahora, sino el que estaba anteriormente, fue y habló con el procurador, y el procurador pidió un favor abajo y simple y llanamente lo despacharon. Es decir, aparentemente golpearon, me excusan la expresión, a un animal. ¿Considera usted que fue una burla para los familiares de su hijo? Bueno, en mi caso, en mi apreciación, yo lo considero así, que fue como una burla. Para finalizar, usted se desliga nueva vez y no lo puede repetir. Yo me desligo de todo lo que está pasando y de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar. Cada quien es responsable de sus hechos, de sus actos, y cada quien que pague por lo que haga o por lo que deje de hacerlo, como sea. Pero independientemente de todo, a mí que me desliguen de cualquier situación de esa.